As I write this, you are asleep. If the light wakes you, I'll have some explaining to do. But at this moment, you are sleeping peacefully. Tomorrow is the day, it seems. The culmination of 5 long years. A moment of revenge. So why can I not quiet this part of me, which fears that, at the tipping point, you will flinch? Is it that I fear you loved my father less than I? Or do I doubt your resolve to strike the killing blow? I do not think so. Rather, I fear that you have lost so much already that you cannot bear to lose more. I think that you would let Germain rule France if you thought it would save me. Have you ever known me to need saving? Have you ever had cause to think that I would accept it if it were offered? My fate is my own. My choice is my own. If somehow we both return from this, I will burn this letter. If you are reading it now, then I made my choice there in the temple. Know that I made it gladly, and do not take the burden of it onto yourself. Be at peace, my love, and walk what path you will. All my love, Elise. Très cher Arnaud, je peine à appréhender tous les changements des 3 dernières années. Jusqu'où nos parcours nous ont menés. J'ai parfois craint que nos chemins nous éloignent à jamais, ou au contraire nous opposent, comme les amants maudits d'une pièce de théâtre à 3 sous. Nous ne sommes certes plus les inséparables effrontés de jadis, mais nous ne serons jamais des étrangers l'un pour l'autre. Que deviendrons-nous quand tout ceci sera fini? Quand Germain gira à nos pieds? Quand mon père aura enfin trouvé le repos? Mentor des assassins et grand maître des Templiers? Sera-ce la continuité des vieilles traditions ou l'avènement d'une ère nouvelle? Façonnerons-nous l'avenir du monde? Ou nous retirerons-nous à la campagne pour élever des chèvres? Je t'imagine en pâtre. Je suis sûre qu'aucune chèvre ne t'échapperait. J'ignore ce que nous apportera demain, ni même les mois et les années à venir. Tout ce que je sais, c'est que nous resterons Arnaud et Élise. Élise, je... J'en suis heureuse. Tu as triché. Et toi, tu as trop traîné. Je t'aime. Demain sera le grand jour. L'aboutissement de 5 longues années. Le jour de notre vengeance. Pourquoi ne parviens-je à faire taire la part de moi qui craint de te voir fléchir au moment décisif? Je peux le tuer! Non, ne fais pas ça! Va toute seule! Redoutais-je que tu aies moins aimé mon père que moi? Ou doutais-je de ta résolution à porter le coup fatal? Ni l'un ni l'autre, semble-t-il. Je crains plutôt qu'après avoir tant perdu, je ne puisse supporter l'idée de perdre davantage. Élise!
Tu crois que tu laisserais Germain régner sur la France si tu pensais que cela pouvait me sauver? Ai-je jamais eu besoin d'être sauvée? T'as jamais laissé penser que j'accepterais d'être redevable envers un sauveur? Élise, mon sort n'appartient qu'à moi. Élise, non. Et je suis seul maître de mes choix. Si nous revenons saufs tous les deux, je brûlerai cette lettre. Si tu la lis en cet instant, c'est que j'aurais fait mon choix au temple. Sache que je l'aurais fait sans remords et n'en assume pas le fardeau. Sois en paix, mon amour, et suis le chemin que tu te seras choisi. Avec tout mon amour, Élise. París, 23 de septiembre de 1788. Querido Arnaud, nunca pensé que me pudiera aburrir tanto en París. ¿Lo puedes creer? Es la mejor ciudad del mundo. Y aquí estoy yo, atrapada bajo el peso de interminables lecturas desde el amanecer hasta el atardecer. Es peor que aquel invierno que pasamos en Estrasburgo. ¿Lo recuerdas? Nevó durante una semana seguida. Y no pudimos ni salir de la casa, y todos los libros de la biblioteca estaban en alemán. Convencimos al cocinero de que la casa estaba encantada por un joven príncipe franco, y el pobre hombre no salía de su cocina sin su rosario en una mano y una Biblia en la otra. Extraño aquellos días. Lo que me enseñan los amigos de mi padre es... Bueno, ojalá te pudiera hablar del tema. Puede que algún día, pero ahora no. Pero sigo añorando aquellos días. Extraño mi hogar. Te extraño a ti. Convence a mi padre para que te traiga con él la próxima vez que venga a París. Siempre tuya, Élise. Thank you.
Me cuesta asimilar cuánto han cambiado las cosas en los últimos 3 años. Lo lejos que están nuestros caminos. Aunque muchas veces temí que se separarían para siempre. O que acabaríamos como amantes desventurados en una historia llena de clichés. Pero estamos en terreno neutro. No somos ni desconocidos ni los mismos niños descarados de antes. Cuando todo esto acabe, cuando Shigman yazca muerto a nuestros pies y mi padre pueda descansar, ¿qué será de nosotros? ¿Seremos mentor de asesinos y gran maestre templario? ¿Seguiremos con nuestras antiguas vidas o empezaremos algo nuevo? ¿Le daremos forma al futuro de nuestro mundo? ¿O nos retiraremos al campo a criar cabras? Te puedo imaginar como cabrero, saltando por los Alpes. Ninguna cabra conseguiría escaparse de ti. No sé qué nos deparará en los próximos días, meses o años. Tan solo sé que debemos seguir siendo aún feliz. Me voy. Every
1788. Dear Arno, I never thought I could be so bored in Paris. Can you imagine it? The greatest city in the world, and here I am, stuck in endless lectures from dawn to dusk. It's worse than that winter we spent in Strasbourg. Do you remember? When it snowed for a week straight, and we couldn't leave the house, and all the books in the library were in German. We convinced that cook the house was haunted by some young Frankish prince. And the poor man refused to leave his kitchen without a rosary in one hand and a Bible in the other. I miss those days. The things I'm learning from father's friends are... Well, I wish I could tell you about them. Someday, perhaps. But not now. And not like this. But still, I find myself missing those days. Missing home. Missing you. Next time Father comes to Paris, you must persuade him to bring you along. I remain always your Elise. Here, you'd never know the nation is tearing itself apart. Can things ever go back to the way they were before, do you think? Do you? After everything that's happened, everything we've lost. So that's it then. The course of history forever altered, never again to return. Maybe we can't go back. But going forward isn't necessarily an ending. Elise, oh.
Paris, 23 septembre 1788. Mon cher Arnaud, je n'aurais jamais cru autant m'ennuyer à Paris. Imagine-toi, je suis dans la plus grande ville du monde, mais contrainte à écouter des leçons du matin au soir. C'est encore pire que l'hiver que nous avons passé à Strasbourg. T'en souviens-tu ? Il a neigé pendant toute une semaine. Nous ne pouvions quitter la maison et tous les livres de la bibliothèque étaient en allemand. Nous avons réussi à faire croire au cuisinier que la maison était hantée par un jeune prince. Le pauvre homme a quitté tout sa cuisine sans son français et son collier. Ces jours-là, ce que j'apprends auprès des amis de père, ma femme, j'aimerais pouvoir t'en dire plus. Un jour peut-être. Thank you.
nuestra despedida fue difícil. ¿Pero a qué viene lo de unirse a los asesinos? Mi padre te mantuvo alejado de ellos por un motivo. Su credo es como el vino. Es dulce el primer contacto. Y con moderación, ayuda a que la vida sea más llevadera. Pero si bebes demasiado, todo cuanto encuentras es locura y anarquía. Seguro que ya te habrán llenado la cabeza con historias sobre lo malvados que somos los templarios. Que esclavizaríamos a toda la humanidad y ahogaríamos al mundo. Conociste a mi padre y me conoces a mí. Solo puedo rezar para que baste con eso para hacerte ver la falsedad de esas historias. Mi orden se volvió en mi contra y me persiguen aquellos a los que antes llamaba amigos. No soportaría que tú también lo hicieras. Piensa en mí y cuídate. Thank you.
Querido Arno, confieso no saber qué decir. Me alegro de haberte visto. Suena un poco vacío. No consigue transmitir la totalidad de mis sentimientos. Y pese a todo, me alegro de que los profundos no te hayan cambiado completamente. Supongo que no debería sorprender, ya que nunca fuiste fácil. Me parece que ambos estamos en un punto muerto en la búsqueda del asesino de mi padre. Es posible que, si unimos nuestros fuerzas, podamos conseguir lo que ninguno hubiera tenido como la suya. Me alegra pensar que después de tanto tiempo, todavía trabajamos de forma importante. Escribo esto mientras duermes. Si la luz te despierta, tendré muchas explicaciones que darte. Pero por ahora, duermes plácidamente. Parece ser que mañana es el gran día. La culminación de 5 largos años. El momento de nuestra venganza. Pero ¿por qué no puedo acallar esta parte de mí que teme que en el momento clave tengas dudas? ¿Acaso temo que amarás
amarás a mi padre menos que yo? ¿Acaso dudo de tu decisión para asestar el golpe definitivo? No lo creo. Más bien, temo que hayas perdido demasiado y que no puedas soportar otra pérdida. Creo que permitirías que Germain conquistara Francia si creyeras que eso me salvaría. ¿Alguna vez te dije que necesitara ser salvada? ¿Acaso crees que aceptaría algo así si me lo ofrecieras? Mi destino es mío, y solo mío. Yo tomo mis propias decisiones. Si finalmente ambos salimos vivos de todo esto, quemaré esta carta. Si la estás leyendo, es porque tomé mi decisión en el temple. Que sepas que lo hice encantada. No te sientas culpable por nada. Sé feliz, amor mío. Y sigue el camino que desees. Con todo mi amor.